vamos a hacer primero unas camitas para almacenar. Y para los que quieran meterse en huertos, o también esto les puede servir para cuestión forestal también, plantitas. Y después pasamos a otro sistema que tal vez más recomendado y al cual nos estamos moviendo en la finca también, que es trabajo por plantines, ¿le llaman ustedes las plantitas? Plántulas. Plántulas en bandeja. Ya. Entonces, bajemos por acá. Mariposas. La cantidad de mariposas. Y esa mariposa blanca es un poco molesta. ¿Por qué, Humberto? Pone sus huevecillos en algunas plantas que le gusta, como la kale, el colinabo, la col, y se va reproduciendo bastante. ¿Y es la misma mariposa que se come? Sí. ¿La hoja? La hoja, todo. Pone sus huevecillos. Es el gusanito que sale, la larva que sale de la mariposa. La mariposa pone los huevos, revienta, sale la larva y te... Está invadida, ¿no? Como cosita ahí. ¿Sí? Y se hace este daño. De hecho, ese es... Ve cómo te puede dejar la hoja. En la col. De hecho, aquí está algo. En el kale. Ve, entonces, pásalo para que vean. Ahí está. Esta cosita que está aquí, ¿qué es? Ese gusanito es complicado. Mira, allá tiene un... ¡Ve! ¡Tremendo! ¿Cómo oigan, están? Si nos abrimos, claro. Para que todos puedan ver. Pero pasen y vean. ¡Claro! Un gusanito así. Y fíjate un poco, Arcaíz, si encontraste un poco en nuestra finca eso. Y te puede destrozar la planta. Alguien cogió, tenía otra ramita que te deja. Por ahí iban. Acá está. No, la otra, literalmente te puede comer todo, todo, todo. Y te queda esto así, ¿y qué vas a comer en la casa ni a vender, no? Este está más sobrepoblado. Ve, fíjate. Y de ahí sale, mira cómo está. Y cada uno de estos fácilmente, después la mariposa, ponen unos 300 huevos, imagínate cómo se reproducen, ¿no? Entonces, en progresión geométrica. ¿Y el amigo que viene y se la come, quién es su amigo de este? Mañana veamos eso. Ah, mañana. Es como en las telenovelas que ves. Otra serie, mañana. Quedas en suspenso hasta mañana. Pero hay que dar el preámbulo del siguiente capítulo. Claro. Ay, doctor, la freidera, el aceite de los gusanos. Y tal vez que me pases porque está un gran ejemplo de... Ese. Y digo la foto, si le tomas foto, okay, te la paso. Ya. Y ahora la Macintosh tiene que estar dando la vuelta. ¿A qué se debe esta presencia tremenda de gusanitos y cómo les podríamos controlar un poco? Desbalance nutricional. Exceso de aminosio. También puede ser. Ya, vamos hablando mañana. ¿Se te ocurre algo, Santiago? Exceso de nitrógeno. Depredadores, falta de depredadores también. Como aminoácidos. Entonces eso vamos a mezclar mañana un poquito y hablamos sobre eso, para que haya sanidad. Sigamos por acá. Humberto. Humberto. Gracias, igualmente. Y los compañeros que vienen, la mayoría de México, uno que otro de España, de Argentina, de Puerto Rico. Moldavia. Moldavia, que no nos grupo grande. Y Humberto con Toño, ¿no? Sí, Toño, mi compañero. Están a cargo de esto. La idea es, no es una perdera de tiempo para mí.
Recuerdo en una ocasión vinieron del Ministerio de Agricultura de un estado. Ayer le llamamos provincia, pero de un estado vienen y viene el director y viene con ingenieros. Y yo les puse a trabajar en el campo y me dicen, esta no es la idea, pues aquí venimos a aprender. Llegó a la mierda. Al final del día te tomo la lección, ¿no? Y tenemos que fijarnos la calidad de tierra, la textura, las plantas, las plagas, todo eso. Vamos viendo, vamos observando y sacamos ahí preguntas, observaciones, ¿no? Para que compartamos después. ¿Cómo nos queda mejor, Humberto? Que te ayudemos a voltear una de esas camas y de ahí sacamos rastrojo, le llaman rastrojo aquí, a lo que va saliendo y lo podemos utilizar eso después para compostera mañana. ¿Te pues queda bien? Podría ser. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿en dónde? Y llevemos asadones. Y podemos llevar unos trinches. ¿Qué es de Juan? ¿Qué le...? No. Yo tenedor. Mandó a hacer un... Un trinche. Este no casi no te sirve mucho. Ah, uno más grande. Sería. Pues de este tipo, pero grande. Oh, ¿no? Sí, porque este está muy... Arcaíz ha trabajado con eso. Pásame este, pero con un ancho así. Cinco puntas separadas y más largo. Sí, es... Sobre todo para limpiar el terreno es una maravilla. Y altamente recomendado. Lo mismo para manejar después la compostera es el trinche curvo. Sí. Estos rectos sirven solo para aflojar la tierra, básicamente. ¿Ya? Pero podemos usarlos. Entonces, sobre todo, agarremos asadones. Lo que hicimos aquí fue toda la materia orgánica que teníamos por ahí, ya que ramas, todo tipo, ¿no? La pusimos para abajo, ¿no? Todo abajo, todo abajo. Nomás lo que tiene aquí, que es un poco de tierra, es para cubrirla, pero en sí es porque pues, realmente no tenemos tierra abajo. No tenemos nada de tierra buena abajo. Y nos fuimos hacia arriba mejor. ¿En una capita para abajo qué hay? Pues ya es tierra barrosa o tepetate, lo que le nombramos. ¿Le llaman? Tepetate. Tepetate. Entonces, si tienen piedra, le contribuyen un poco hacia para arriba, ¿no? Sí, porque para abajo no podemos. ¿Cómo le hacemos, no? Aquí era un lecho de un río. Es un lecho de un río. Es piedra y arena. Entonces, estupendo. Digamos, ellos han tenido, porque la primera observación es allá y acá le falta agua. Está muy seco. Un poquito de humedad, pero está seco. Y Juan me contaba que acaban de asignarles agua, ¿no? Sí. Entonces van a tener agua propia que antes dependía del agua de lluvia. Potable. Potable, sí. ¿Qué tal es el agua potable para regar? Mala. ¿Por cloro, qué? Cloro. Te mata la vida el suelo. Sí. Nunca hagas un biol preparado con microorganismos con agua de la llave que tiene cloro, ¿no? Y si usas esa agua, ¿qué tienes que hacer? Ponerla al sol, ¿vale? 24 horas. Déjale reposar y mueve un poco y eso se evapora, se pierde el cloro. Y entonces puedes usar si tienes esa dificultad, ¿no? Ok, sigamos. Aquí ya hemos echado un poco, ¿no? Ya lo hemos hecho de poner materia orgánica abajo para... ¿Te le mueves todo? Sí, removemos toda la tierra. Yo casi diría, no le saques mucho. Eso, muy bueno. ¿Le vas a cavar un poco más profundo después? No, casi sería eso ahí, para que agarre mucho más el...
que la materia orgánica no la metamos hasta abajo, sino que caso va a tener este... ¿Al menos? ¿No? Ya. ¿Bacho así? Un poquito. Yo un poquito lo que tendería a hacer es lo siguiente. Mientras menos le demos vuelta a la tierra... Es mejor. Es mejor. Hay, por ejemplo, las micorrizas, que son una maravilla. ¿Para qué nos sirven las micorrizas, ingeniero? Para traer agua, fósforo. Agua, sí. Son las responsables, entre otras, del fósforo del suelo. Y entonces a la micorriza no le gusta que le muevan. Déjame en paz y yo te hago el trabajo. Entonces, por ejemplo, trabajar con chinche en este tipo de tierra le queda... una maravilla. O de lo contrario, este asadón está como yo, ¿eh? Molacho. Aquí vamos a hacer un almácigo chiquito porque propiamente ustedes hacen todo el almácigo allá. Sí, exactamente. Entonces, si ustedes van a hacer un almácigo fuera... Vamos a hacer una camita de unos 70, 80 centímetros de ancho. En la finca tenemos cada semana, hacemos casi dos camas de estas, de almacén. Aquí, entonces, súbele un poquito. ¿De qué ancho le deja la cama, Humberto? Más o menos, que es un metro, ¿no? Un metro, ya. Entonces, dejémoslo igual. Hagamos como cama para huerto familiar y ahí vamos a hacer el almácigo. Okay. La idea es, algunos le llaman bancal profundo, otros le llaman doble volteo. Entonces lo que hacemos es sacamos a un lado la tierra más superficial. Entonces sí. Jalemos nomás. Y jálale un poquito. No, perdón. Todo lo que está en la superficie le jalamos por acá. ¿Para un solo lado? Para un solo lado. Aunque aquí ya estamos causando un pequeño terremoto. Ya voy a indicar por qué. Ya los microorganismos nos han traído hijos de tal por cual. Hijos del diablo, ¿eh? Ya me traen. Entonces, la idea es que la capa superficial le jalan para un lado. Y ahora nos vamos a ir más profundo. ¿Sí? Para que la segunda capa quede al otro lado y no mezclemos las dos. ¿Ya? Y aquí hasta le podríamos sacar un poquito más. Y jálame nomás fuera. ¿Quiere hacer un cambio? ¿Alguien quiere que le ayude? Y aquí no importa mucho ya si pisan, porque vamos a hacer un hueco. Sí, va a estar bien. Ya. Está duro, compacto. Sí. Aquí nos viene bien el pico, este estaba. Pancho, ¿a qué te referías antes de que preguntaste lo del huerto familiar? Que dijiste que no lo pisáramos si eran camas permanentes. Sí, después de hacer esto, nunca pises ahí. Pero ahora vamos a remover. Porque vamos a hacer un preparado especial para huerto familiar, que lo que queremos es que produzca harto, sea una tierra suelta y que dirásle Humberto a Juan que no te pida hacer eso en toda la finca. El caballo. Ya. Se conoce como método bien recibido. Igual ya lo voy metiendo para acá. Pero esta ya no es para almacén, ¿no? Ya es para... Le hacemos para cama, ya de hortaliza. Y ahí ya
se puede sembrar. No, apenas ahorita la idea es abrir para meter material. No, pero estamos más allá. Déjale más, Juan. Perdón. Y como se hace esto, pues cuando... Y, dale un poquito más, más profundo, ¿no? Sí. De y como soltaste la tierra y la vuelves a poner encima, como que se esponja. Ve, la tierra va saliendo diferente y adentro ya es súper arcillosa esa. Ya la raíz. Pero espérate un ratito. Porque si nada más agarras como la superficie, pues ya cuando llegue al punto donde ellos compiten. Pero una maravilla, ve. En esta tierra, ayúdame, Santiago. ¿Cómo está esta tierra de acá? Como arcillosa. ¿Esta de acá? Lodo. Ah, compactada. Compactada, arcillosa, es pura arcilla esta de acá. Pero sin embargo ya se escondió una lombriz. Una chica bella. Y una lombriz a pesar de que esté bien compactado, se te puede ir unos 20 centímetros para adentro, ¿no? Una lombriz en su vida, ¿cuántos metros puede hacerte de túnel? ¿30? ¿40? ¿No más? No, menos, un poco menos. Pero es una maravilla. Si tú tienes 100 lombrices en un metro cuadrado, te van a dejar el suelo aireado, lleno de pequeños porosidad. Túneles. ¿No? De 3 kilómetros. Porosidad. Y investiguen eso, métanse en el internet, hay diferentes datos sobre eso. Te van desde 3 hasta 30, te calculan. Entonces esto no es plaga, ¿no? No, no, se le llama plaga. Es benéfico. Una maravilla. Es benéfico. Date cuenta que en Austria hasta hace unos 50, 60 años atrás iban a vender un terreno agrícola y lo primero que hacían es ir y sacar lombrices. Y según la cantidad de lombrices que había en el suelo, valía el terreno. Es una maravilla. Entonces, a mí me preguntan bastante, ¿y qué recomienda la lombricultura? Macintosh, ¿qué dice? La lombricomposta, ¿no? La lombricomposta. ¿Qué tal? Es el humus de lombriz. Es buenísimo. Muy bueno. Entonces, hagamos camas de lombricultura. Lombricultura. Yo empecé a hacer eso en la finca y después dije, imbécil, ¿no? Lo que tienes que hacer es que las lombrices estén en tu campo y no tengas que alimentarlas y cuidarlas. Y entonces, para que haya cantidad de lombrices en el suelo, lo primero, no pongas veneno. Segundo, no compactes. Y darles alimento, y las lombrices se encargan de descomponer todo lo que está muerto. Una lombriz nunca te ataca a la planta, ¿no? Sino... Ok, movamos un poquito más esto, pero está acá adentro, está súper compactado. Acá raíces no encuentras ya. Mucho me han dicho a mí, pero espérate, está bien los venenos, pero la urea. La urea no es un veneno, si se les da al ganado para como fuente de nitrógeno. Haz la prueba, agarran una tarrinita en una lata de sardina y pone un poquito de estiércol, un poquito de paja y la lombriz está encantada ahí. Ponle un poquito de urea y vas a ver, amanece muerto. Razones. Te voy a molestar constantemente. Qué pena, ya. No, dale nomás lo que se te ocurre. Empieza a salinizarse el suelo. La sal que tiene la urea y, urea, y sobre eso hablaremos después. Jalémosle un poquito más. Ve, el hombre está lindo ahí. Verás, de ordinario, cuando fumiga las plantas y están grandes, hay vida en el suelo, pones unos 2 litros de microorganismos líquidos en la bomba. Pero cuando vas a empezar con esta cantidad de masa, le metes 3, 4 litros de microorganismos para que se active rápido.
¿Dos tipos de microorganismos? Tres. Cuatro. Pues está este. ¿No? Ok, es que está, así que pues ya está, ¿no? Ya la volteé. Yo creo que ya le. La saco para allá. ¿Ya la hicimos nuestro? Ya está demasiado. Ya. ¿Sí? ¿Ya estás bueno, a lo digamos, que ya se va encima? Mira, si quieres acá, yo te vas a... No, es que aquí lo... Era tal vez mejor sí, porque hay que echarle tierra. Los 3 litros y el litro era para una bomba de 20. No pasa nada, queda más arriba. ¿Y, qué se, qué, y si no, y, pero puedo echar rastrojo en vez de esto? No pisotees mucho porque debajo ya le movimos. Y nada más que yo le metí puro pasto. Claro, lo que tengas. Métela ahí. Ya. ¿Para qué metemos esta materia orgánica aquí? Para que se descomponga. Para que se descomponga. ¿Y quiénes van a ser los descomponedores? Los microorganismos. Los microorganismos. Hemos puesto comida para microorganismos y vienen... Las lombrices se van a volver felices. Ya. Y si le ponemos un poquito de piol también. ¿Cuál sería el objetivo del sulfocálcico ahí, Pacho? El sulfocálcico, verás, tú de vez en cuando te vas a una piscina y... ¿Piol de microorganismos? Que tenga aguas termales, sulfurosas. Con microorganismos. ¿Qué sientes en la piel? Es un rejuvenecedor de células, el azufre. Y ahora está haciendo un preparado la Monsanto, que les pagaron a los de la facultad de la UBA, creo que les contaba a los argentinos, que Monsanto fue con unos milloncitos a la Universidad Estatal de Buenos Aires, les pagaron para hacer un aumentar el sistema inmunológico de la soya, porque con el uso del glifosato el sistema inmunológico se cae. ¿Ok? Entonces el azufre te ayuda como revitalizador. Un poquito te ataca hongos. Y si le sacas totalmente. Pacho, por favor, ¿podrías repetir nuevamente lo que tiene esa bomba? Esta de acá. Le pusiste. Sí, yo trabajo mucho las recomendaciones que doy, las doy para bombas de 20 litros. Porque es lo que tienen los campesinos, no te hacen contractor con sí. Campesino. Te hace con una bombita de mochila de 20 litros y entonces doy las proporciones para una bomba de 20 litros. Tú en microorganismos, para hacer eso le pones 3, 4, una abundancia grande de microorganismos para que te ayuden a descomponerlos. Caldo sulfocálcico le ponemos 1 litro. Y si tú... Si tuviéramos suero a mano, el suero, si haces quesos, lo que estaban haciendo ayer, no sé si hicieron con Marisa, de una finca orgánica, suero te va a salir una cantidad. Y el suero es una maravilla para abono foliar, para composteras y descomposición de materia orgánica. Pacho, aparte de lo que le están poniendo ahorita, ¿se le puede poner el suero? Suero, le metes aquí en 20 litros, le pones unos 2 litros de suero y te queda muy bien. Justo con el sulfocálcico y justo con el... Pero en caso de que yo no tuviera el sulfocálcico, ¿nomás puedo poner el suero? Claro. ¿Qué es lo mejor? Lo que tienes. Lo que tienes, claro. Si tienes solo suero, métele suero. Okay. Si no tienes microorganismos líquidos o sólidos,
Mañana vamos a ir al bosque acá y vamos a recoger mantillo en donde hay cantidad de microorganismos. Entonces, si no has preparado, agarras un saco, una bolsa y vas y recoges mantillo. Y le echas mantillo y con eso estás inoculando microorganismos. ¿Ok? Pero también... Y no recomiendo melaza porque empieza a subir, ya empieza a usar insumos de fuera y es para un campesino, es un costo. Y pero sí te va a activar a los microorganismos segurísimos. Igual la idea del mantillo es aprender a hacer la reproducción de los microorganismos de bosque para que no estemos a cada vez yendo a buscar el mantillo, porque el mantillo es justo lo que está... pues, protegiendo, alimentando y todo. Entonces, si todos nos ponemos a hacer eso, pues acaba siendo una explotación. Pero si lo hacemos una vez y lo reproducimos, que es lo que vamos a hacer aquí, entonces ya sobre esa misma reproducción puedes volver a reproducir. Con dos sacos tienes para reproducir 2 años. Entonces, no necesitas... Macho, disculpe, ya. Una pregunta. Tú agregas microorganismos, pero también sulfocálcico. ¿No mata en una cierta proporción? Hongos, un poco le ataca. ¿Hongos? Básicamente a hongos. Ajá. ¿Y el sulfocálcico entonces para aportar mineral? Para aportar mineral. Azufre, y yo siempre me arrimo en técnicos, azufre, ¿qué pasa con el azufre en el medio ambiente, en la atmósfera? Hay mucha abundancia, hay escasez. Hay poco. El azufre siempre está en el límite de escasez. Donde ordinario los suelos necesitan un poquito de azufre que les mando. Una palca. Y trabájale un poquito de lado con el asadón. Y entonces puedes ir de acá, jalándolo. La manguerita. Después, terminamos eso. O vente para acá, mira, dos en la bolsa. ¿Quién ir a traer muchachos campos allá? Y mándale la otra, antes del compost, mándale la otra. La acá. Otra, sí. Jálale con el asadón. ¿Logras? Y estas nos quedaron fuera. Sí, pero luego, ¿le vas a cubrir luego, le vas a dar la última capa con materia seca? No. ¿No? Con esto le ponemos. La composta directamente. ¿Se la empieza a poner? No, igualémosle que esté bonita como esta cama. Está súper bien hechita. Parejita, parejita. Y... exacto, lo que está haciendo ahí Nico está perfecto. Pero sácale, Nico, bien bonito. Bien alineadito. Y que nos quede bonito. Préstame las dos. Y acá le necesitamos a Nico, que lo hace tan bonito. Con rastrillo, pasémosle un poquito. Híjole, las ramas nos quedaron muy afuera. Pero sí hay. Y cuando pisan aquí, notan que adentro ya está más suavito. Sí. Esto tiene que conservarse suelto. Y a la tarde hablaremos, o mañana, un poquito sobre el rol del oxígeno en el suelo.
fundamental para tus limones. Tiene que estar aireado eso. Ok, pongámosle el compost aquí. Este compost está... Está la pala. Lo ideal es que esté casi negro, bien descompuesto para ponerle en un almacén. Y este está semi descompuesto. Está como vivo todavía. Sí. ¿Cuál es un problema bien molesto en almácigos y con plantas chiquitas? A ver, te doy la palabra. ¿Cuál es el problema, perdón? Un problema que hay con... Este cuaderno se va a mojar. ¡Dale, Nico! ¿Hay almácigos chiquitos de cavidad chiquita? No, digo en general el almácigos forestales. Por ejemplo, le tienen pavor a un hongo. ¿Han oído el nombre del hongo? No. Que le dicen el dumping. Rico. Cuando se estrangula lo que es la raíz. Y es... Con la mano. En la base de la plantita, aquí está la planta, es chiquita así, ¿no? Y ustedes a la mañana le ven volteada así. Y se está muriendo todito. Es el dumping, es un hongo. Un hongo que está siempre en la superficie del suelo. Y para eso fumigan bastante, ¿no? Le meten con químico un fungicida. Yo lo mejor natural que he encontrado es si se consiguen de esa tierra negra, negra, negra de monte, de páramo, es una maravilla. ¿Y por qué? Porque está llena de otros hongos que son antagónicos. Y seguro que hay, por ejemplo, Trichoderma, que está presente ahí. Entonces le controla perfectamente. No nos ataca. Ahora te arrímate tú, ahorita la viento para acá. En caso de que no se consigan de esa tierra, que es de montaña, de parte alta de la negra, lo que pueden hacer es compost de 6, 8 meses, un año, si se te está volviendo negro ya, tierra negra. Entonces le pones eso y si has usado tu mantillo del bosque, segurísimo que hay ahí un tricoderma. Y eso te va. ¿El tricoderma es una cosita blanca? Tricoderma es un poquito... Seguramente van a hacer aislamiento de tricoderma con el macho. Es blanquecina o puede pasarse un poquito a azulada, a un azul muy suavito. Porque parece marino. como telarañita. Es como una lanita. Una lanita, formando. Exactamente. ¿Y esta tierra que ya sí, está? Sí, esto está bien mejor antes que para hacer almácigo, está bien para sembrar. Para trasplantar un poco. Y le hemos dejado un buen trabajito de una camita a Humberto. ¿Y eso en qué tiempo ya se podrá usar? ¿Aquí qué tiempo dejamos para sembrar? ¿Cuándo puedo sembrar? No podrían enseguida. ¿Sí? ¿No? Sí. Ahí todo bien. Aunque ¿tú cómo haces el trasplante? Humberto, cuéntanos un poquito. Aquí ya sembramos un poco de lechuga, podemos poner lo que es betabel. Ya. Ahora sí que hacemos rotación de cultivo, no siempre ponemos lo mismo. Ponemos lo que puede ser otra cosa, lo que es rábanos, betabel, pues col igual podría ser. Ya. Colinabo. ¿Tienes unas plantitas? Sí. Y yo quiero seguir lo que tú haces y cómo... Tú para que no nos salgamos. Nosotros para el betabel es la remolacha, sí, ¿no? Sí. Ya. Hacemos en camitas delgadas y vamos rápido, siembra directa. No. El trasplantar betabel o zanahoria o esas es demasiado trabajo si estás haciendo ya un cultivo grande. Y ahorita, por ejemplo, porque, o sea, si pone col o pone col, dijo, o colinabo,
O sea, eso, pues la mosca blanca, pues es lo que le encanta, ¿no? Es lo que viene. O sea, ahorita el hecho de poner sulfo cálcico igual puede ayudar a que no vayan a entrar ahí los huevos o así, ¿no? Ajá. Y mañana vamos a ver un poquito esto de plantas que me sorprende, porque estaba buscando insectos que podrían controlar a esta mariposa blanca y no encontré muchos. No sé si están haciendo aquí. Yo lo que hago es, si pongo col, por ejemplo, en medio de la col está la col chiquitita ahí. Y la col, hasta que tenga un poquito de cuerpo, se va a tardar un mes así. Entonces, me queda un espacio libre entre línea de col y línea de col. ¿Qué podemos ponerle ahí? Rábano, métele rábano. ¿Y por qué vamos por el rábano? O en medio de del betabel o en medio de la zanahoria, pues meter el ciclo corto. Entonces es cortísimo. En 28 días, 30 días está el rábano listo. Mientras la col en 30 días está la plantita de este tamaño. Ok, entonces puedes aprovechar el terreno, hay cobertura del suelo. Sacas el rábano y si vas a poner en bolsitas eso, la hoja le vas dejando ahí y te queda como de cobertura, ¿no? Ok, al ataque. ¿Tú tienes un palito o cómo le haces? Pues en sí no ocupamos palitos, ¿no? Porque pues ya está la... Suave la tierrita y pues lo que hacemos es ya. Esto, ¿no? ¿Y a qué distancia lo estás poniendo? Depende, ¿no? La col es lo más largo que se pueda, ¿no? Este es como es este... Espinaca, lo ponemos, no sé, 10, 15 centímetros, ¿no? Y ve... Una de las cosas que tienes que ir viendo es distancia. Y sobre todo en un huerto familiar así, tienes que volverte un avaro del espacio. Yo a la espinaca le pondría casi más cerca. Un poquito más. Más cerquita. ¿Cuánto? ¿Cuánto más o menos? ¿Pacho? ¿5? Una distancia de unos 8 centímetros. ¿De la grandota o de la chiquita? Es de la... Es que sí tenemos una variedad que es de hoja muy grande. Hoja bastante grande, sí. Ponle nomás, no se estorban. O sea, ¿tú le pones cuánto? ¿10? No queremos romper tu sistema. Sí, no, está bien, pero lo podemos experimentar. Pero yo le pego bastante a la... O sea, tú le pones 10. No, la espinaca, 8 a 8 centímetros. El betabel, la zanahoria, hacemos siembra directa. Entonces, le sembramos en hilo, ¿no? Y ponte, le hacemos la camita y le ponemos así. Y si ha crecido demasiado, entonces le raleas. ¿Ok? ¿Y lo intercalas con este? ¿Cómo te acuerdas que hacías tú? Puro de ese, puro espinaca. Puede ser. ¿Intercalado? De aquí para allá uno, de aquí para acá otro. ¿Por qué? Se hace de dos. Se hace como por... Si quieren, les voy sacando. ¿Él está poniendo espinaca? Ya. O sea, hay espinaca y betabel. Ahora, solo indico en esta esquinita, si ustedes no quieren hacer las plántulas de esta forma, sino directamente en la cama, lo que hacemos es, tienes un hilo, un palito, que sea un poco finito, delgado. Tráele, por favor. Ahora, Pacho, aquí, perdón, una observación muy importante es, y creo que es relevante porque se ha dejado un poquito de lado, es la hora, ¿no?, del trasplante. Ya. Aunque nosotros, por cuestiones de tiempo, todo esto,
no le tenemos miedo al trasplante. Lo que hacemos es cuando es campo grande, le hacemos en surco y le pasamos enseguida agua por surco. Me atrevo a dar una sugerencia, no estoy yéndome contra lo que dice Humberto, lo que hace. Si ustedes van a hacer un huerto familiar, nosotros empezamos nuestra experiencia. Antes de pasarnos a las 4 hectáreas, teníamos un pedacito de la piola hasta esta otra piola y de ese largo, de este largo. Y entonces en la cama lo que hacíamos es una mezcla absoluta. Una línea de col, otra línea de zanahoria, otra línea de lechuga, otra línea de esto. Y ponte, ¿cuánto te vas a comer de lechuga en la semana? Media lechuga. Unas 5 lechugas, poniéndole en mi casa, es avalancha contra lechugas. Entonces, con 5 lechugas que pongas en una línea, ya tienes lechuga para la semana. ¿Sí me explico? Ahí sacamos cada semana. Y vas en líneas pegaditas, más o menos a 1/4, un poquito dependiendo. Si vas a poner brócoli, dale un poquito más. Y pones unas 3 plantas de brócoli ahí y no te vas a comer más de 3 cabezas a la semana, ¿no? Y otra línea con zanahoria, otra línea con algo que suba, por ejemplo, máximo una cama así. Para la familia. Y la siguiente semana te haces otra cama. Ya no, ya no, y empieza a formar así y empiezas a sacar. Y el rábano te sale antes y en el lugar del rábano le vas, pones otra cosa. Y preferente que sea algo de hoja para arriba. Pues el rábano. ¿Ok? Y te vas a dar cuenta que un huertito así te sale comida por las orejas. Te va a sobrar. Porque es poquito, poquito, poquito. Y pones unas 4 papitas ahí, un poco a una esquina. Y si tienes, si quieres poner un poco de maíz, le pones al borde. A la orilla. A la orilla. Y procura poner... Hasta ahí, mamita. Yo le amo, le para quiero si quieres, mucho síguela hasta a la planta de acá, hinojo. Y luego ya, ¿tú le quieres dar? Sí. Dale, a mi altura, en mi ecosistema, a la altura que estoy, 2.500 metros... El hinojo se da de maravilla y el hinojo para mí es la planta que más insectos benéficos atrae. Con Altieri contamos 56 predadores recogiendo ahí. Y ahí tienes mariquitas, tienes tácnide, tienes sírfide, tienes oreus, una infinidad de insectos. Entonces eso le pones... Y mañana vamos a ver un poquito el diseño de la finca en relación a los insectos. Entonces, un insecto te vuela 25 metros en promedio. Entonces, si pones un bordo así, con un ojo, por aquí hay unas plantitas de hinojo. No. Y vamos a ver si hay, qué presencia de insectos hay. Entonces estás dándole ya protección a todo este suelo. Ah, Pacho, ¿ibas a andar aquí directo con el palito? Ah. Ya lo tiene muerto el palito. Pero acá se puede. Acá tenemos ordinario. Nosotros tenemos este mar. De ordinario necesitamos tecnología de punta. Ese no tiene punta. Ah, con eso podría ser. Pero en la casa tenemos un palito que le hemos afilado, le cortamos por la mitad y hace solo así. Y ya tienes un surco para tu siembra de almácigo directo. Entonces pones semilla aquí y vas calculando. Nosotros, por ejemplo, trasplantamos 2.000 plantas de lechuga cada semana. Entonces, ya en el almácigo calculas el número de plantitas. Entonces, aquí tú vas a poner unas 40, te van a salir 40 plantitas de lechuga.
Entonces, si necesitas 2000, ¿cuántas líneas tienes que hacer? 50 líneas de lechuga. Y como tenemos diferentes lechugas, hacemos 10 de la lechuga iceberg, 10 de la romana, de este tipo que veo acá, 10 de la lechuga morada, Batavia. Entonces, ya tenemos calculado eso. Y del almácigo va a salir la programación para tu campo. ¿Sí? Tú te das cuenta que en la casa, tus trabajadores y en el mercado vas a necesitar en total, seguro que te salgan unas 1500 lechugas. Entonces, ponle 2000, la semilla de ordinario de la mayoría de las lechugas es barata. Entonces, no exagera un poquito y ponle las 2000. Después, al sacar, se dañan todo esto, trasplantas unas 1500. Y de esas seguro buenas lechugas vas a sacar unas 1200 lechugas. Entonces esto ya te da el ritmo de la finca. Lo mismo el brócoli. Necesitamos 800 plantas de brócoli semanalmente para abastecer a nuestras tres ferias. Entonces hacemos un almácigo con unas 1000 semillitas de brócoli. Y ahí nos van a salir unas 800, el brócoli es bastante resistente en el trasplante, todo esto. Entonces, trasplantamos 800 plantas de brócoli. ¿Ya? Todo. No, el rato que está ya tierra de compost, ya se te va a igualar muy bonito. Y en este surco ponemos las pepitas y tapamos. No es bueno que la semilla quede con aire alrededor. Es mejor que esté compactadito, un poquito apretado. Entonces, esta tierra no es conveniente. Entonces, si tienes tierra vieja de compost o tienes de esta tierra negra, le cernimos y vamos poniendo un poquito de esa tierra. Y lo cubrimos y con la mano le aplastamos para que no queden bolsas de aire. Y hay una germinación súper buena. Verás, no sé en esta tierra, que es arcillosa, ¿no? Habría que variar un poquito. Pero nosotros hacemos, mientras se hunda la mano, solo empujas. Y se te hunde casi toda la mano hasta acá. El suelo no lo tocas. Déjalo y sigue plantando. Y de vez en cuando, cada mes, cada dos meses, pone más compost encima. Y digo, es solo de palabra lo que digo. Fue muy bonito en el último cursito que hicimos así de dos fines de semana para huertos caseros de familiares. A los 3-4 meses viene uno de los chicos, no tan chico, un joven de unos 40 años. Jovencísimo. Que nos trae, joven, ¿no? Que traían una canasta, venía a nuestro mercado a mostrarnos los productos de él. Fascinado, encantado, unos brócolis y traía las fotos a mostrar. Es bastante eficiente esto. Ahora una cosita, el riego es, necesita disciplina, ¿no? Plantas chiquitas, ahora tarde deberían ser regadas. Esto ya, no, perdón. Esto, después de que tú pongas la plantita, no lo riegas. Sí. No, enseguida. Enseguida. Si no se estresa la planta, se puede morir. Uh-huh. Y alguien me preguntaba, ¿y es esta buena hora? Bueno, depende de tu ritmo de trabajo, ¿no? Nosotros, para que alcancemos a trasplantar 2000 lechugas y 800 brócolis y 300 plantas de col y diferente así, tenemos que empezar a las 11, 12 de la mañana. Pleno sol, como este, fuerte. Pero enseguida mandamos por surco agua. Es mucho mejor que aspersión. Ahora si tienes microaspersor queda muy bien. Pero tienes que regarle la tarde, tiene que estar regada esa planta. O mañana te puede aparecer ya muerta. Pero ahorita entonces traigo mi cubetita y lo voy echando.
como tarde, ¿no? Sí. Fíjate un poquito si tienes, ¿cómo le llamas? ¿Cubetita? ¿Regadera? Ajá. La cuestión de huecos. No, sobre todo cuando la tierra es muy finita y en el mástigo, si tiene huecos muy gruesos, estropea, ¿no? Entonces, si no tienes, procura conseguirte uno, un plástico y le hace huequitos finos que te salga. Y depende del sol de los días que tengas, pero yo digo almácigos casi pasando un día, no sé, Humberto, ¿cómo? Sí, ahora sí que un día nada más regamos, el otro lo dejamos y sí, regamos al siguiente. El siguiente. Sí. Pero como ya es más caluroso y casi desértico, bueno, quiero decir que es más es arenoso y ¿cómo se llama? Y el sol está rico. ¿Qué se te ocurre a ti? Echarle paja. Ah, echarle paja porque estupendo. El sol va a llegar y me va a acabar con todo. Ve, esto le va a hacer súper bien toda esta cobertura a la plantita. Y vamos a ver después... ¿Cómo hacemos ya en forma un poquito más masiva, no? Si está el brócoli ahí, la planta chiquita, pasamos con un costal, con un saco, botando viruta con un poquito de abono de caballo. Y queda una cobertura ahí. Queda una... se te conserva la humedad. Empiezan unas bacterias fijadoras de nitrógeno, azotobacter, a trabajar justo debajo de la cobertura del mulch, ¿no? Entonces, estupendo. Aquí para las plantas les va a ir muy bien. Para almácigos no estaría muy bueno, porque pero está muy grueso. Sí, no deja. ¿La viruta sería viruta fresca o recién así, que no esté composteada con la del caballo o tiene que compostearse? Macintosh, ¿qué te dice? No, no sé. No sé. Préndele, pues. Siempre la Macintosh te trae fresca, una... Fresca para que tape mejor y tenga más... Se cae un árbol por el viento en la selva y la selva, pregúntale a la selva, ¿te sirve ese árbol para que se descomponga? Por supuesto, pues. Si está fresca, verás, el problema es cuando la materia orgánica fresca está bajo tierra. Ingeniero, ¿qué pasa? ¿Qué necesita la materia orgánica? Viruta, lignina, celulosa, ¿qué necesita para descomponerse? Aire, agua, hongos. Nitrógeno. Nitrógeno. Los microorganismos necesitan cantidad de nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa si has enterrado tu viruta o composta que no está bien descompuesta? Entonces, enseguida, microorganismos se dedican a recoger nitrógeno. Y viene una descomposición, pero tu plantita va a salir amarilla. ¿Por qué? Porque hay escasez de nitrógeno en el suelo, porque todo es captado por microorganismos. En cambio, está descompuesto, microorganismos te van soltando nitrógeno y tienes nitrógeno disponible. Además, una consideración tan importante es que la materia orgánica que se está descomponiendo abajo va a robar un poco de oxígeno también y por lo tanto a las raíces también va a quitarles esa entonces, parte. Entonces, hazle todas esas consultas a la madre selva, al bosque. ¿Entierro o no entierro? Te va a decir, no hagas preguntas tontas. Fíjate en mí. ¿Qué hago yo? Cae la hoja. Cae la hoja y todo superficial. Todo superficial. Nunca entierro yo. Nunca le doy la vuelta. Abono verde, al diablo. Yo voto encima. Entonces vamos viendo, observando, preguntando a la naturaleza. Aprovechemos la presencia de Humberto que nos indique cómo hace estas plántulas. ¿Qué sustrato utiliza? Vamos y si es posible, ¿sí? Hagamos un poquito. Lo que nos va a indicar Humberto que... Maestro en la cuestión de elaboración de plántulas. Entonces, por favor, Humberto, ¿cómo es? Pues este ya es nuestra compost, ¿no? De todos los desechos. Lo que le ponemos es un poco de harina de rocas. O así que la llenamos en una carretilla.
renovada. Aquí está. Sí, que digan, me voy a ir a tal lado, estoy en México y la presentación va a ser en tal lado. ¿Con perico o sin perico? O ponemos un poco de esto de es como las recetas de Marisa, al ojímetro. ¿No? ¿Eso tiene cáscara de huevo? ¿Qué estás poniendo? Explícanos un poquito, Humberto. Aquí le estamos poniendo un poco de harina de roca y lo que es este... ¿Pero lo blanco qué cosa es? Mira, es aquí. Harina de roca. ¿Con qué? La harina de roca son de varias rocas, son minerales, ¿no? De varias tipos de roca. Piedra molida, pues. Piedra molida, la cosa no tiene. Okay. No es de una sola, son de varias. Es de varias. No, nomás es de una. Es cristal. Y un poco de ¿ustedes conocen el librito de Jairo? De borrego. ¿La ABC? Sí. De borrego, ¿eh? Tiene varios libritos. En uno de los libros se mete a hablar sobre toda esta cuestión de harina de roca. Y nosotros utilizamos mucho andesita, que es un tipo de roca de los Andes. Entonces vas, te metes en el internet y dices andesita, ¿cuántos elementos tiene? Y te sale 32 elementos. Entonces vas al, puedes conseguirte un poco de basalto. Entonces te metes en el internet y vas comparando un poco qué minerales tiene. Y lo ideal es que mezcles varias arenas. Y yo a los campesinos les digo, de colores, vayan por los colores. De esta más rojiza, más plomiza, de esta medio blanca. Mezcla eso y ¿cómo molemos? Los campesinos todavía tienen como la piedra de moler para el maíz. Metate. ¿Ya? Entonces, campesinos en los Andes les ves moliendo arena y les creen locos. Y están preparando esto. Y llegan con facilidad a 70, 80 minerales. La alimentación de esa gente cambia tremendamente. ¿Cuántos minerales utiliza la agricultura convencional, ingeniero? Nitrógeno, fósforo y potasio. Te va muy bien. 13. Bien. Va 13, 14. Y un día, de curioso, al médico con el que tengo, yo tengo un problema y aquí tengo que ir cada semana para que me pinchen aquí. ¿Los tres? Acupuntura, terapia neural. Y le digo, ¿qué relación encuentras tú entre deficiencia de algunos minerales y enfermedades? No, me dijo, voy a investigar. Enseguida me sacó un cuadro. Por ejemplo, tendencia hacia tumores, ¿no? Y consecuentemente cáncer. Deficiencia en selenio, cobalto, molibdeno. ¿Cuál de ellos consigues en el almacén? Tal vez molibdeno. Difícil, ¿no? Pero cobalto y selenio ni en sueños. Si metes polvo de roca, tú estás ya colocando. Y tus plantas, microorganismos van a trabajar con eso, te solubilizan esa roquita y te están mandando para arriba. Uh-huh. Okay. Mira, no la tiene. Aquí lo conveniente es cernirla, pero como vamos con el tiempo, tiempo de estar cerniendo y acomodando, ¿no? Ya tienes hambre. Sí, pues ahora sí. Que... Pero piensa este sustrato, qué maravilla para las raíces de la planta, ¿no? Se te van, compara con esa arcilla que está allá, en donde la pobre raíz va a hacer luchar para venir. Aquí se te va con toda facilidad. ¿Le podemos aplicar cisco de carbón? Un poquito. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso? Macintosh. Santiago. Pues uno para la temperatura y otro para... que se mantengan ahí bien activos los microorganismos. Sí. Microorganismos se llevan con el carbón de maravilla.
se dice, utilizan casi como condominios, como imagínate, no, para sus viviendas. Entonces, gran presencia. Si es poroso el carbón, entonces te guarda humedad. ¿Ya? Entonces tu Macintosh va resolviendo problemitas. Y cuando hay algo que has hecho mal, la planta te va a decir, hiciste estupideces. Entonces, quítale eso y hacen otra forma. Ya. De hecho, se hace el preparado del biocarbón, ¿no? Que se utiliza en los almácigos justamente, claro, también. Claro, biocarbón. Ahora, en términos prácticos, rápidos, seguramente, como dice, esto va a ser un poco repetitivo, pero es interesante porque se va afirmando. A mí me da gran resultado no ponerle tanto compost, sino que ponemos la mitad o un 40% de bocache. Bocache. Y después tierrita simple y un poquito de compost. Y nos va muy bien en plántulas, tenemos súper buenas. Ahora, un punto bien importante. Si hay bastante nitrógeno en el suelo, ¿qué pasa? Se quema la planta. Bueno, se pasa de nitrógeno. Sí, si hay abundante. Si hay a lo bestia cantidad, pues quema la planta en abono. ¿Crece muy rápido? ¿No hay nitrógeno? Crece muy rápido. O sea, ¿no? Exacto. Campesinos te, sí, suelen decir se va en vicio. En vicio. ¿No? Una col no forma el repollo, sino hojas. Okay. Me viene muy bien en la lechuga, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las raíces? Pobrecitas. Las raíces se quedan chiquititas, enanas. Es deforme la planta. Cantidad. ¿Y qué necesito en el almácigo? Raíz. Raíz. Traigo una fuerza, fortaleza, porque va a salir al campo y tiene que plantarse bien. Y hojas para la fotosíntesis, un poquito de hojas, sí. Pero no grandes, ¿no? Pero no, no inmensas. ¿Ok? El bocachi tiene cantidad de nitrógeno. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo lo le ponemos un 10%, ¿no? No. Una posibilidad, le bajas. Bajando. Pero a mí me encanta el bocachi, sobre todo cuando está hecho con cascarilla de arroz, te sí, queda muy sueltito, te queda muy bien. Y hay una actividad microbiana muy buena. Entonces, mañas. Agarro un, pongo el bocachi en sacos, ¿no? En estas fundas. Sobre todo, no plástico, sino esta de acá. De yunte. Y le dejo ahí. ¿Qué le pasa al nitrógeno? Se volatiliza. Se pierde. Entonces déjale 6 meses el saco ahí, tirado en tu almaciguera, y vas a ver, si le llevas a analizar, van a encontrar que el nitrógeno se ha ido en cantidad. ¿Ok? Ok. Entonces, súper sencillo, y tú has bajado el nitrógeno. Y de una vez soltamos algo a la planta chiquita que le encanta para tener robustez. Fósforo. Fósforo es como la energía eléctrica, yo le comparo. Uso muchas analogías para campesinos para que nos comuniquemos. Es como la luz eléctrica, energía en toda la... Y también un poquito de potasio sí te va a ayudar. No, aunque potasio es más para el fruto, más para que te cargue, ¿no? Pero le mandas poquito de fósforo. ¿Y qué fuente puedes usar para fósforo? ¿Para qué hay ahí? Roca. ¿Cómo? Fosfórica. Estiércol tiene algo, pero puedes utilizar tu... Roca fosfórica. Y ponle en el compost para que venga ya trabajada. Todo tiene que pasar por los microorganismos.
Entonces le pones un poquito de roca fosfórica. Ceniza de hueso también. A ver, ayúdame ahí. Fósforo tienes algo, pero no tanto. Calcio. Ahí está, sobre todo. Calcio, a ver, calcio en cantidad. Yo me llevo almácigos. Y momento de trasplante. Momento de trasplante. Estas bandejas son óptimas. Me parece súper bueno. No había visto. En Ecuador estaban haciendo con esta parte blandita. Pero enseguida empujas, se va rompiendo. Aquí me parece, como se consolida aquí, súper bueno, es solo un huequito, empujas y sale todo esto. JJ, muy ingenioso, les recomiendo meterse en el internet y buscar Juan José Paniagua. Ya les hablaré un poco de él. Es un costarricense que tiene una Macintosh, pero con un disco duro tremendo, ¿no? Él se ha hecho una base de madera con unos clavitos de cabeza un poco ancha que le pone a la bandeja y le sale ya. Se la afloja. Y digo, son cositas prácticas ya en el trabajo que te van a hacer ganar tiempo. Pues aquí el riego sería cada tercer día que le ponemos, ¿no? Aquí lo tenemos. Sistema de riego, a principiar le, obviamente plantando y metiendo tus charolas el riego, ¿no? Automáticamente. Y al tercer día le volvemos a poner, y así hasta que la plántula salga. Ya después de ahí, que tenga la plántula, que puede ser 15-20 días, nos vamos a trasplante. Así que llevamos una rotación de cultivo, de plantación, ¿no? Cada semana plantamos 10 charolas de varios tipos de verdura y así, cada semana, constantemente. ¿No? Con regadera, repito, sobre todo acá, ¿qué nos pasa si regamos con regadera? Pues una de dos, botas la semilla o la ahogas. O la base se le va quitando la tierra y pues... Y no germina. Es chorro muy fuerte. No. Sí. Necesitas un chorro finito. Muy finito. No, para que no le altere la semillita, está máximo un centímetro de profundidad, ¿no? Entonces, si es una cosa chiquita, en una tubería de estas tú vas a gastar que... No llega a 100 pesos, tal vez, una línea que te hagas de esto. Entonces, con 100 pesitos solo abres la llave y es una... Es como si caería nieve, ahora sí que no... Es finita. Ninguna gota, pura, lo más mínimo que se puede. Como brisa. Rocío. Hasta con la misma bomba, ¿no? Ah, con la misma bomba, si quieres, podrías. Y sí conviene también, cada semanita, sí, que le pones un poquito de microorganismos. De biol. De biol, que sea la dosis bajita, es un niño, ¿no? Está ahí. Y suero. Suero también le va a ayudar. Suero de leche. Nacho les va a hablar mucho sobre las bacterias lácticas. Entonces, viene bien. Tamaño, esas, por ejemplo, para mí están, ya se pasaron. Se pasaron. Y más bien ir por lo un poquito pequeño. No. Suelen darte medidas de acuerdo a las hojas que están ahí. Pero tú le vas reconociendo un poquitito más que esto y ya. Y menos que esto, igual menos que ya esto. Se pasó. Y se pasa y empieza ya a perder fuerza porque la raíz está muy compactada. Y sin embargo, las siembras, aunque esté así, las siembras ya no va a crecer, ya no va a desarrollar, aunque esté afuera bien abonado, todo lo que ustedes quieran, ya no crece. Se acostumbró a su espacio. Sí, ya al contrario, se semilla y hasta ahí llegó. Ya y no casi es preferible un poquito a exagerar por chica,
que exagerar por grande. Sí. Pierde fuerza. ¿Cuántos días dijiste? 20 días. Depende, está un poquito más. Sí. Puede llegar casi a un mes. De 2 a 3 semanas. Ok, vamos. Gracias. Humberto. Humberto. Gracias por la ayuda. Entonces, Humberto, y aprovechando que estamos aquí, sí. Quiero preguntarte, ya nos transmitiste todos tus conocimientos, que son amplios, y que te agradecemos la posibilidad, además, y todo lo que nos acabas de enseñar, pero yo quiero hacerte una pregunta en concreto. ¿Qué es lo que te mueve el estar aquí? ¿Qué es lo que está dando vueltas en tu corazón y en tu cabeza para que tú estés en este lugar aquí y ahora? Pues, ante todo, pues esto es vida, ¿no? Ahora sí que si tú comes algo 100% natural, tu salud va a ser mucho mejor, ¿no? No ocupas comer de otros lados porque esto es 100% natural, es vida. Ahora sí que es salud, vida y pues es lo principal, ¿no? ¿Qué encuentras en la tierra, lejos del alimento que te vas a comer? ¿Qué encuentras en estos procesos? ¿Qué encuentras en la tierra? ¿Qué encuentras con el contacto con todos los sustratos, con todos los vegetales, con todos los minerales con los que tienes contacto al hacer el trabajo que haces? Pues más que nada satisfecho, ¿no? De todo, porque en sí, pues la tierra es la que nos da todo, ¿no? Es la madre, ¿no? De todo, ahora sí que nos da aire, agua. Es la madre, ahora sí que la madre naturaleza y la madre tierra, pues... Oye, Humberto, y si quisieras retirar algo más de lo que tienes ahora en tu vida, cambiarlo, modificarlo, ¿qué sería todavía eso? Porque te vemos aquí, parecería que estás completo, ¿verdad? Pero es difícil llegar a ese punto. Sin embargo, ahora que estás aquí y que haces lo que te gusta, porque pienso que haces lo que te gusta y lo que amas hacer, sí. Pero ¿qué cambiarías todavía en tu vida? Pues ahora sí que mucho mejorar la cosecha, ¿no? Entre más mejor, 100% mejorarla, tamaño, pues nutrición, mejorar mucho más, ¿no? Pues por decir, sembrar árboles, mejorar a la madre tierra, ¿no? Porque ella es lo que nos da, ¿cómo es posible que nosotros no le demos nada, ¿no? Eso es lo que mejorar aún más. Correcto, Humberto, pues te agradecemos mucho. Gracias. Que nos haya recibido. Cuídate, que tengas bonito día. Espero Igualmente. Vernos todavía alguna sesión más. Ok, gracias. Igualmente.